¡Ramón! ¡Bien! Ya es hora de irnos con Memo. ¡Ay, está bien! ¡Pueden jugar un rato más! Y así yo contesto la pregunta del día. ¿Sí? Muy bien. Eso, vayan. Gracias, Camila. Muy bien. Esta pregunta la mandó Santiago y él vive en el estado de Hidalgo y dice, ¿puedo tener un perrito de la pradera como mascota? Ay, Santiago, sé que el nombre de este animal puede ser un poco confuso, pero un perrito de la pradera no es como los perros que conocemos. También es conocido como perrito llanero mexicano o perrito llanero de cola negra. Fíjate que es un roedor mucho más parecido a la ardilla que a un perro. Tengo una idea. Espera, Santiago. Ramón, ayúdame. Párate junto a la foto. ¿Ya viste, Santiago? La verdad es que son muy distintos. Gracias. Al perrito de la pradera se le dio ese nombre por el sonido particular que emite, que es muy parecido al ladrido de un perro. Pero la verdad es que son animales silvestres y no domesticados. O sea que no pueden ser mascotas, Santiago. Recordemos, morras y morros, que las dos únicas especies que pueden ser mascotas son los perros y los gatos domesticados. Todos los demás animales deben vivir libres en su hábitat natural. Ay, y fíjate, Santiago, que en México existen dos especies. El perrito llanero mexicano que vive en los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, y el perrito llanero de cola negra que se encuentra en el norte de Chihuahua y Sonora. Viven en pastizales, praderas y mesetas para poder crear ahí sus madrigueras bajo la tierra. Estos simpáticos animales son muy buenos ingenieros. Sus madrigueras son sus casas. Ahí tienen a sus crías y se resguardan de los depredadores y del clima. Los túneles que hacen debajo de la tierra ayudan a oxigenarla y aumentan la penetración del agua y la fertilizan con sus desechos. Sus madrigueras abandonadas sirven de refugio para otras especies como tecolotes, aves como el chorlo llanero y una variedad de sapos, ranas, lagartijas y serpientes. Los perritos de la pradera son de gran ayuda para todo el ecosistema en el que viven. Es por eso que es muy importante que si visitamos su hábitat, respetemos su espacio. Y si vemos algún perrito de la pradera, no intentemos tocarlo ni alimentarlo. Si ustedes tienen alguna pregunta acerca de un animal, planta, ecosistema o lo que se les ocurra relacionado a la naturaleza, envíenla al correo 11minasyminos@canal11.ipn.mx para que Camila y yo la contestemos en esta sección. ¿Verdad, Camila? ¿Ah? Oigan, eso se ve muy divertido. ¿Me invitan a jugar? ¡Ah, perfecto! Bueno, morras y morros, nos vemos hasta la próxima. A ver, ¿quién me va a dar cartas?